grabación. ¿Podrían repetir o es que no he Ya. encontrado el link? Ya, lo voy a, o sea, lo voy a repetir. Bueno, la primera razón de por qué Argentina no sería o no podríamos decir que es un instrumento libre de riesgo es, en primer lugar, porque tiene una rentabilidad muy alta, o sea, no una rentabilidad, sino que el premio por riesgo es súper alto dado que es muy riesgoso, ¿ya? ¿Por qué es tan riesgoso? Porque el país en sí es inestable, ya ha pasado por bastante crisis, lo que implica que su bono, al tener una tasa o una TIR muy alta, hace que el precio del bono sea muy bajo, ¿ya? Y esa es una razón de cuatro de por qué no sería un instrumento libre de riesgo. ¿Quién me puede seguir decir una segunda? La inflación. La inflación, perfecto, otro punto premio, ¿ya? Después del final de la ayudantía se quedan para yo anotar su nombre y anotarlo, ¿ya? La inflación sería otra razón, ¿ya? ¿Por qué? Porque al ser el peso argentino muy volátil, hace que este bono esté fluctuando mucho durante el tiempo, ¿ya? Entonces también podríamos decir que no es un instrumento libre de riesgo. Ya faltarían dos razones. Liquidez. Liquidez, ¿ya? Cuando hay, bueno, ¿hay alta liquidez o poca liquidez? Caso ¿Poca? Argentina, Poca poca, liquidez. sí. Poca liquidez, ya, perfecto. Otro punto de premio. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, esto es importante, hay algunos bonos de Argentina que están emitidos en dólares, ¿ya? Al estar emitido en dólares, ¿qué pasaría? Pasaría que, si es que ya Argentina estuviese así muy para embarrar, no tendría este rescate en que ellos podrían como emitir más billetes y listo, devuelven la plata. No tienen eso porque está emitido en dólares, ¿ya? Entonces eso le genera poca liquidez y genera de nuevo que no sea un instrumento libre de riesgo, ¿ya? Y falta una, alguien que no haya participado. En Ya, el chat escribieron. sí, Javier Solari dice riesgo de no pago, ¿ya? Sí, está súper bien, riesgo de no pago y que tienes mucho que ver con la clasificación de riesgo que se le ha dado a los países, ¿ya? Hay distintas instituciones que se dedican a dar clasificaciones de riesgo que pueden ir desde o sea, desde un triple A hasta un bono chatarra que es un bono C, ¿ya? Y Argentina particularmente está en el D, ¿ya? ¿Qué quiere decir el D? El D es el más bajo, que está en riesgo de default, ¿ya? O sea que ya hay cero posibilidad que ese bono sea pagado, ¿ya? Entonces esa es otra razón y la última de por qué podemos decir que que no es un instrumento libre de riesgo, ¿ya? Acá le puse las cuatro razones como más explicadas para que ustedes las tengan más claras cuando vayan a estudiar, ¿ya? ¿Quedó alguna duda? Sí, María José, en Dime. el libro puede ser que la de default la traten como, o sea, como riesgo de crédito. Sí. Es lo mismo, es lo mismo. Al final, cuando yo te digo riesgo de default, es como un término más gringo, ¿cachai? Pero es lo Ya. mismo que decir riesgo de crédito. Es como para, como, claro, como para volver antes de que se venza ese. Claro. Perfecto. Ya. Esto no estoy segura si lo Compa, vi. una pregunta. Dime. Antes de continuar con la otra, el punto 3 no lo entendí muy bien. El ¿A punto qué se refiere el riesgo de reinversión? 3. El riesgo de reinversión ya pasa cuando tú tienes una tasa, ya porque primero, el precio verdadero de tu bono lo va a determinar la TIR, ¿ya? Que es el precio de mercado o es la tasa de mercado a la que está tu bono, ¿ya? Y la TIR es la que va calculando realmente cuál es el precio de tu bono. Pero si esta TIR es muy alta y además va variando mucho, hace que tus cupones o el valor de tu bono también vaya cambiando mucho a lo largo del tiempo. Entonces eso es cero atractivo para los inversionistas, ¿cachai? Porque ¿Y por qué va a ir variando? al final, ya si tú, esta TIR, bueno, y también por las razones que nosotros explicamos anteriormente, primero por la inflación, esta TIR o esta tasa puede ir aumentando mucho o dependiendo también de las crisis que vayan habiendo, ¿cachai? Entonces, si esta TIR Ah, aumenta ya. mucho, el precio va a bajar, o si vuelve a disminuir la tasa, el precio va a subir, ¿cachai? Hay mucha inestabilidad en ese sentido. Ya, gracias. De nada.
Según Fama y French, ¿qué otros factores explican los retornos promedio de las acciones a través del tiempo? ¿Esto lo vieron? ¿O no? ¿O se los mencionó el profesor? Ya, yo me acuerdo que en la ayudantía, no sé si en la primera o segunda, yo les mencioné que el KPM era un modelo de equilibrio, ¿ya? Pero hay gente que dice que el KPM no es el modelo del equilibrio, hay otro modelo, ¿ya? Y los que dicen eso es, bueno, Fama y French, ¿ya? ¿Y qué dicen? Dicen que realmente la ecuación del KPM, que no se llama KPM, sería esta de acá, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, esta parte de acá es igual al KPM, ¿ya? Pero ellos dicen que al retorno esperado, hay que agregarle otros dos factores, ¿ya? En primer lugar, el factor, o sea, un beta, que es el premio por tamaño, ¿ya? Entonces, ¿qué dicen? Que las acciones que tengan pequeña capitalización bursátil van a rentar más que las de gran capitalización. Primero, ¿qué es la capitalización? Es el número de acciones por el precio de la acción, ¿ya? Entonces, los que tengan una multiplicación más pequeña van a rentar más que las que tengan una gran capitalización, ¿ya? O sea, por ejemplo, una empresa que, una pyme, no sé si cachan la pyme Notco, los que hacen como comida vegana, ya, esos sí. Como son una empresa más pequeña, debería estar rentando más que, por ejemplo, Walmart actualmente, ¿ya? Entonces, ellos deberían recibir un retorno mayor que Walmart, ¿ya? ¿Eso es porque está asociado a un mayor riesgo? Exacto, ¿cómo está asociado a un mayor riesgo. Exactamente eso. Ya, después, además se le agrega otro factor, ¿ya? Que es la relación libro-bolsa, ¿ya? Que indica que las acciones con mayor relación libro-bolsa tienden a rentar más que las de baja relación libro a bolsa, ¿ya? Y eso es como más o menos la misma como lógica. Si uno piensa que las acciones con mayor libro, o sea, mayor relación, acá me faltó, de ahí lo voy a corregir en el PowerPoint. Ya, unas acciones con mayor relación libro a bolsa podrían ser más riesgosas que una de baja, ¿ya? Entonces, por eso, por ese motivo, se le agrega también al modelo de equilibrio, según Fama y French. ¿Se entendió? Disculpa, ¿alguien me habló? Sí, ¿qué es la relación libro-bolsa? Ya, la relación libro-bolsa es más que nada un ratio, ¿ya? Entonces, es el valor libro partido en el valor bolsa. ¿Ya? Cuando hablo de valor bolsa, también va a ser, mira, valor libro, no, valor libro va a ser tu patrimonio partido en el número de acciones, onda, porque si estamos hablando de valor libro, estamos hablando como algo súper contable. Entonces tú agarras tu patrimonio, ¿ya? Y lo divides en el número de acciones. Pero eso te da como un precio de la acción, ¿ya? Pero si tú vas a la bolsa, quizás tu precio de la acción no va a ser igual a esta división, ¿cachai? Entonces, si tú vas al valor bolsa, tienes que ver tu capitalización bursátil, que ya dijimos que era el número de acciones partido en el precio de la acción y partido en el número de acciones. Eso sería. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí, gracias. Entonces, ahora vamos al ejercicio, que es muy parecido, quizás tiene un poco más de complejidad que el que hicimos el otro día, ¿ya? Entonces, dice, considere que KPM es válido y que el riesgo total se puede explicar de acuerdo con los parámetros del modelo de mercado, ¿ya? Entonces me dan la libre de riesgo, de mercado, Risky, Safety, Blizzard y la WWE. Además se conoce la siguiente información. El portafolio Risky está compuesto en un 50% por una inversión en la cartera de mercado y un 50% del activo libre de riesgo.
La cartera safety está conformada por un 60% en el activo libre de riesgo y 10% en Blizzard y 30% en la WWE. 3. Todas las acciones y portafolios están en equilibrio de acuerdo con KPM. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan qué hice yo, onda, para empezar en este ejercicio? Que el libre de riesgo le pusimos cero al sistemático y al específico, y al de mercado al específico también cero, porque está perfectamente diversificado, ¿no? Perfecto, perfecto. Y a un punto premio. Entonces, es el libre de riesgo sistemático cero, específico cero, por lo tanto el total va a ser igual a cero. El beta es cero, cero. ¿O no? Cero, perfecto. ¿Ya? Y el de... La desviación estándar... De la beta del también es cero. También es cero, perfecto. Ya, del mercado, ¿qué sabemos? El beta es uno, siempre. Beta es uno, siempre. ¿Qué más sabemos? Ah, acá me habían dicho, acá el riesgo específico era cero. ¿Por qué cero? Porque es el mercado, ¿no? Es como un individual. Claro, y eso implica algo. Ya, si soy el mercado y tengo todas las acciones, ¿qué implica? Que está perfectamente diversificado. Exacto, que está perfectamente diversificado, por lo tanto no tengo riesgo específico. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué podríamos sacar? Podríamos sacar el beta de risky. ¿Cómo lo sacamos? Me dicen que el portafolio riesgo... ¿Con los datos que nos dan? Claro, con los datos que nos dan. Nos dicen que está 50% por inversión en la cartera de mercado y un 50% en el activo libre de riesgo. ¿Ya? Entonces, multiplicar el 50% por 0 más el 50% por 1. Perfecto. Entonces, ya, risky. Vamos a calcular su beta. Eso sería... El 50% por 1 más el 50% por 0. Y eso nos da 0,5. Entonces aquí sería 0,5. Perfecto. Ahora, ¿qué más podríamos sacar? Podríamos sacar, mira, fíjense, me están dando la desviación estándar del mercado, ¿ya? Con eso podría sacar el riesgo total, ¿o no? Sí. ¿Cómo lo saco? Elevándolo. Elevándolo. Entonces, haría, bueno, riesgo total del mercado. Tendría que hacer 0,3 elevado a 2 y nos da 0,09. 0,09. Por tanto, ¿cuánto es el riesgo sistemático? 0,09. Perfecto, 0,09. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos sacar también la desviación estándar de safety. De safety. ¿O no? ¿Con la raíz? Ah, toda la razón, toda la razón. Ya. Entonces, lo voy a poner acá. Vamos a poner desviación estándar de safety. Sería la raíz de 0,04. Y eso nos daría 0,2. Entonces ponemos aquí 0,2. Ya. Ahora... saquemos el retorno del mercado. Tenemos todos los datos para poder calcularlo. ¿Ya? Entonces, bueno, para empezar a aplicar más la materia, lo vamos a sacar con la LMB. Entonces, nosotros tenemos que la LMB nos dice beta LMB. ¿Ya? Y ¿no lo se saca vamos... con KPM? ¿Cómo? ¿No se saca con KPM? Claro, o sea, usando la LMB usamos KPM, po. Entonces, acuérdate que la ecuación de la LMB es igual RF más el beta
RM menos, chuta, me equivoqué. RM menos RF. ¿Ya? Entonces lo que nosotros queremos sacar es esto de acá. Entonces, ¿cómo yo propongo hacerlo? Porque siempre va a haber más de una forma de sacarlo, o sea, de hacer todo este ejercicio, ¿ya? Y al final lo que hice acá es intentar ocupar la mayor cantidad de fórmulas para que ustedes como que vayan agarrando la mano, ¿ya? Entonces, ¿qué yo estoy proponiendo? Yo propongo que saquemos la pendiente y RF ya lo tenemos. Entonces, ahí lo despejamos y lo obtendríamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo sacamos la pendiente? I2 menos I1, X2 menos X1, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, nosotros tenemos tanto a Risky como la libre de riesgo para hacer los cálculos. Tenemos esos dos retornos, entonces ocupemos esos dos. Entonces, vamos a hacer el 20% menos el 3%, luego el beta de Risky es 0,5 y de la libre de riesgo es 0. Entonces, 0,5 menos 0. ¿Ya? Entonces, esto nos va a dar 0,34. ¿Ya? Entonces, ahora sí, tenemos RM menos RF, que sabemos que esto también es la pendiente de nuestra recta, nos tiene que dar 0,34. RM es nuestra incógnita y RF es un 3%. Es un 3%. Entonces, nos va a dar que RM es igual a un 37%. ¿Se entendió? ¿Ese 0,34 es 0,34%? ¿O? No, es, sería un 0,34 o un 34%. Ya. Sí. Ahí está. Entonces, ¿una pregunta? Dime. Dijiste que RM menos RF es la pendiente, ¿cierto? Sí. Ah, ya. Espera, gracias. Sí, siempre va a ser la pendiente. Esta parte de acá es nuestra... Uy. Esta parte de acá en nuestra ecuación va a representar la pendiente de la LMB. ¿Ya? Ya, ¿qué vamos a sacar ahora? Vamos a sacar ahora la pendiente, pero de la LMC, que también nos va a ayudar a hacer varios cálculos, ¿ya? Entonces, dime. Una pregunta, es que acabamos de sacar, ya, hiciste el retorno esperado del 20% menos el 3%, uh-huh. ¿Y ese 0,5 es el beta? Sí, es el beta de Risky. Ah, ¿y ese en qué momento lo calculamos? Este lo habíamos calculado... Acá. Ah, ya, no me pesqué. Lo primero que hicimos. Ya, entonces, ahora vamos a sacar la pendiente de la LMC, porque también nos va a ayudar a sacar varios cálculos como la desviación estándar de Risky, esta parte de acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo era la LMC? Teníamos acá... Al final ahora voy a ocupar como la misma fórmula, pero despejar la otra variable. Estás partida por la desviación estándar del mercado, ¿no? Exacto, exacto. O sea, la fórmula cambia un poco, porque ahora vamos a estar ocupando, en vez de la LMB, vamos a estar ocupando la LMC. ¿Ya? Y acuérdense de la principal diferencia de las dos, y tienen que saber bien cuándo ocupar cada una. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de la LMC, acuérdense que solamente son son portafolios que tengan solamente combinaciones del portafolio de mercado y de activo libre de riesgo, ¿ya? En cambio, acá en la LMB pueden haber además otros activos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya, si yo estoy hablando del portafolio Risky, que está un 50% en la inversión de la cartera de mercado y un 50% en el activo libre de riesgo. ¿Esa está en la LMC? ¿Está acá? Sí, también. Sí, estaría. ¿Y en la LMB estaría? También. ¿Podría repetir el ejemplo, por favor? Ya. O sea, ya, lo primero que dije es que en la LMC
solamente están portafolios que contengan portafolio de mercado y activo libre de riesgo. Solamente eso, solamente pueden tener esas combinaciones. Pero en la LMB puedo tener otros portafolios que además contengan otros activos, ¿cachai? Entonces, yo les dije, en el portafolio risky, que solamente contiene portafolio de mercado y activo libre de riesgo, ese, ¿en qué está? Estaría en la LMC y además estaría en la LMB, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo me voy a la cartera Safety, que tiene activo libre de riesgo, tiene Blizzard y además tiene WWE, ¿esa estaría en la LMC? Sí. No, pues no estaría en la LMC. No, porque no tiene. No está la de mercado. De riesgo, ¿no? Exacto, porque tiene. Y la libre de riesgo. Claro, y además tienen otros activos que no pueden estar acá. ¿Cachai? Esa es la razón. Tiene otros activos que no deben estar en la LMC. Pero sí va a estar en la LMB porque me dice que está en equilibrio. ¿Ya? Entonces, eso tenga mucho ojo. Aquí va a estar solo portafolios con portafolio de mercado y activo libre de riesgo. ¿Ya? Si a ustedes le dicen que tiene un portafolio que además tiene una acción, por ejemplo, de LATAM, no, ya dicen no puede estar en la LMC, ¿ya? Entonces, si le dicen, no, ¿sabéis que solamente tiene portafolio de mercado y activo libre de riesgo? Ah, ya, sí, automáticamente está en la LMC. Ya, eso tengan mucho ojo. Entonces, ahí pueden como ustedes juzgar cuál es fórmula o cuáles gráficos les sirven para usar en el ejercicio. Ya, entonces, por ejemplo, ahora yo les dije que quiero determinar la deviación estándar de risky. Ya, entonces, como yo sé que risky tiene solamente portafolio de mercado y activo libre de riesgo, puedo decir como, ah, ya, entonces efectivamente puedo ocupar la LMC para hacer mis cálculos, ¿ya? Entonces volvamos. ¿Una pregunta? Dime. ¿Cómo identificamos un portafolio de mercado? Si es que no nos dicen así, este es portafolio de mercado. O sea, como por otro nombre te podrían decir, ¿es un portafolio de mercado? ¿Tiene portafolio tangente? ¿O contiene todos los activos de la economía? Ya, esas son como tres trampillas que te podrían decir del nombre. Ah, ya. Gracias. Eso. Ya, entonces. La LMC nos va a decir María que... José. Dime. Oye, sorry, es que me estoy acordando que el profe dijo hoy día como que nos explicó la LMC y la LMB y dijo como que en la LMC... había como seccionado, pero la LMC, en la LMB siempre va a estar y la LMC no. Dijo una cosa así como, mira, te lo leo, muy rápido. Uh-huh. Que según yo tiene relación con lo que tú decís, pero no logro entender cómo separar qué van cada cosa en la LMB. Ya, o sea, es que al final todos los activos que estén en la LMC van a estar sí o sí en la LMB, ¿ya? Eso dijo, eso, buena. Eso, yeah. Todo lo que está en la LMC puede estar en la LMB y además en la LMB pueden haber otras cosas, ¿cachai? Pero no viceversa, exacto. Yeah. Sí. Creo que el profe dijo como algo de que la LMC era como cuando uno agrupaba un activo a un como portafolio parcial o pequeño, y que la LMB era cuando era como incorporar un activo a un portafolio como de mercado total, algo así. No estoy seguro. Ya, ahí tendría que como que ver mejor qué dijo el profe para estar segura, pero más que nada esa era como la lógica, lo que le explicaba a Bernardita, creo. Ya, sigamos. Entonces, la LMC, ¿la ecuación cuál es? Entonces, sería RF más la desviación estándar del activo por RM menos RF, y todo partido en la desviación estándar del mercado, ¿ya? Entonces, este es el dato que nos falta de risky, es el que queremos sacar. Pero y lo que yo propongo es que saquemos primero la pendiente y después podemos despejar la desviación estándar de risky, ya que tenemos RF y también tenemos su retorno, ¿ya? Entonces,
¿Cómo sería la pendiente? ¿O cómo la podríamos sacar? Ya está casi que hecho, porque RM ya sabemos que es un 37%, RF era un 3%, y la desviación estándar del mercado también la sabemos, es un 0,3, ¿ya? Entonces, esto partido en 0,3 nos va a dar 1.13. Entonces, ahí ya tenemos los datos para sacar la desviación estándar de Risky. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Risky tiene un retorno esperado del 20%, ¿ya? 20%, y esto tiene que ser igual a RF, que es un 3%, más su desviación estándar, que no la sabemos, por la pendiente de acá, que ya sabemos que es 1,13. Entonces, si despejamos, nos va a dar un 0,15. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, se entendió. Sí. ¿Me puedo abrir un poquito? Ahí, gracias. Perfecto. ¿Acá? ¿Estoy bien? Sí, gracias. ¿Podemos calcular los riesgos sistemáticos de todos los que tienen beta? Ya, calculémoslo, calculémoslo. Entonces, calculemos primero... dos segundos a la otra... Sí. Gracias. Dale. Y ahí estoy perfecto. Perfecto. Ya, entonces, vamos a calcular los riesgos, como me decían. Entonces, primero que nada, voy a anotar la fórmula de cómo sería. Tenemos, no mentira, voy a calcular. Tenemos siempre que el riesgo total es igual al riesgo sistemático más el riesgo específico. ¿Ya? Entonces, este riesgo total, para saber qué es el total, o sea, yo para distinguirlo le pongo esta T de acá, ¿ya? El riesgo sistemático lo pongo como I, M, ¿ya? Porque riesgo sistemático tiene que ver con el mercado. Y el riesgo específico lo voy a hacer con el símbolo E, riesgo específico, ¿ya? Entonces, a nosotros de Risky nos estaría faltando... todo, ¿ya? Entonces primero vamos a sacar el riesgo sistemático. ¿Y cómo se calcula el riesgo sistemático? Tenemos que el riesgo sistemático va a ser igual a beta al cuadrado por la varianza del mercado. Entonces, sí, perdón, acá estamos hablando de varianza, no de desviación estándar. No sé si había dicho desviación estándar, pero por si acaso, es varianza. Entonces, vamos con Risky. Entonces, Risky. ¿Cuál era el beta de Risky? Era 0,5. Entonces va a ser 0,5 al cuadrado multiplicado por la varianza del mercado. Entonces la varianza del mercado... Acá tenemos la desviación estándar y esto lo tendríamos que elevar a 2, que es lo mismo que lo que pusimos acá, 0,09. Entonces, sería por 0,09. Por lo tanto, nos daría 0,0225. ¿Se entendió? ¿Ese sería el riesgo total? No, acuérdate, esta parte de acá es el riesgo sistemático. ¿Ya? Acabamos de... Risky. ¿Cómo? ¿De Risky? De Risky. Ah, ya. Yeah. ¿Ya? Después, nosotros dijimos que Risky tiene una combinación del 50% del portafolio de mercado
y 50% de activo libre de riesgo. Por lo tanto, Risky, ¿tiene riesgo específico? No. No, bacán. Roberta, te ganaste un punto premio. Entonces, entonces nos vamos acá y tendríamos 0,0225, específico 0, y el total sería 0,0225. ¿Y cómo sabéis que no tiene riesgo específico? Ya, porque vamos a analizar esto. ¿El portafolio de mercado tiene riesgo específico? No. Ya, no te noté muy segura. Acuérdate, el portafolio de mercado está perfectamente diversificado. Si está así, ya. Ya. ¿Y el activo libre de riesgo tiene riesgo? No. No. Entonces, Ricky, ¿tendría riesgo específico? No. No, ¿cachai? Esa es la respuesta. Perfecto. Matemáticamente sería lo mismo que sumáramos como un medio por cero más un medio por cero. ¿Se puede hacer eso? Un medio por sí, pues te daría cero. Claro. ¿Cachai? Porque estaría haciendo un medio por cero más un medio por cero y te daría cero, ¿sí? Perfecto. Entonces, vamos ahora con... Vamos con los retornos esperados. Vamos con el retorno esperado de safety. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos su beta. Si tenemos su beta, podemos calcularlo directamente con KPM, porque tenemos RF, tenemos RM. ¿Ya? Entonces, retorno esperado de safety. Entonces, ¿cómo va a ser su retorno esperado? Tenemos RF, que es un 3%, más su beta, que es 0,51, RM dijimos que era un 37%, menos RF, que es un 3%. ¿Ya? Entonces, esto nos da un retorno esperado del 20,34%. María José, es que siempre me confundo con lo mismo. ¿El beta no es un porcentaje? El beta no es un porcentaje, es 0,51 nomás. Ya. ¿Cachai? Ya. Sí. Si tengan mucho ojo con eso, porque yo también me confundo. En esas 10 segundos como que caí siempre. Sí. O sea, te juro que yo también caí en lo mismo porque, o sea, soy muy disléxica de repente. Entonces confundía los porcentajes con los decimales y, no sé, yo creo que la clave es ser ordenada con eso y como que saber que el beta no es porcentaje y bueno, el RM y RF como son retornos, sí. ¿Ya? Después, bueno, 20,34%. También podríamos sacar el de Blizzard, porque también tenemos su beta. Entonces vamos con eso. Retorno. Entonces tendríamos RI. Entonces su RF es un 3%. El beta era un 0,9. RM es 3%. Menos el 3%. Entonces tendríamos que su retorno esperado es 33,6%. ¿Me van siguiendo o voy muy rápido? ¿O quieren que paren algo para que anoten? No, estamos bien. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, nos vendría faltando, en este caso, la desviación estándar de safety. Mentira, ya la tenemos, ya la habíamos sacado, estábamos listos. Después tenemos faltaría el riesgo sistemático de safety, que también lo podríamos sacar. ¿Ya? Entonces, vamos con eso. Entonces, como dijimos, riesgo sistemático de safety.
Entonces, ya sabemos que la fórmula del riesgo sistemático vendría siendo el beta cuadrado por la, o sea, la varianza del mercado. Entonces, el beta de safety tenemos que es un 0,51. 0,51 al cuadrado por la varianza del mercado, que sería los 0,09. Entonces, 0,09. Y eso nos va a dar igual a 0,023409. Un número un poco feo. Entonces lo voy a anotar. 0,02347. ¿El 0,09 dónde lo sacaste? Acá. Entonces, ah. O lo mismo que haber hecho 0,3 al cuadrado, ¿cachai? Porque acá está, está la desviación estándar, pero yo necesito la varianza. Vamos ahora con el riesgo, por riesgo específico de safety. ¿Cómo lo sacamos? Podemos restar. Restamos. Sería 0,016591. Después vamos con el riesgo total de Blizzard. ¿Cómo saco el riesgo total acá? Le damos la desviación estándar. Exacto, le damos la desviación estándar a 2. Entonces, si le damos 0,5 elevado a 2, nos va a dar 0,025. No, mentira, 0,25. 0,25. ¿Ya? María José, dime. Como, ¿de qué otra forma nos podrían complicar esto? O sea, pensando en el profesor Nasser. Según el profe es muy tierno, como que. No, sí, es un tela, pero como que le gusta que como que tengamos desafío en esto. Sí. Entonces, por ejemplo, cosas básicas, onda, siempre nos tienen que pasar una matriz así como con datos ya básicos. Claro, o sea, sí, vos, es que tienes como que tener datos básicos para poder como ir armando como la telaraña, ¿cachai? Pero ahora van a ver como una parte que es más compleja, que es la WWE, ¿ya? Esto yo creo que es lo que le agrega un poco más de dificultad que el ejercicio anterior, ¿ya? Y que es, o sea, ahí van a poder descubrir como otra forma de sacar los ejercicios, ¿ya? Pero al final acá le estoy dando como todas las trampitas que podrían tener en un ejercicio así, ¿ya? Bacán, gracias. Ya, entonces ahora dije, vamos a sacar el riesgo sistemático de Blizzard, ¿ya? Entonces, riesgo sistemático de Blizzard. Entonces, beta al cuadrado, y sorry por anotar las fórmulas siempre, pero para mí, o sea, como yo soy muy padre, de repente como que yo cuando iba a mi ayudantía nunca sabía dónde sacar los números, entonces yo siempre prefiero poner siempre todas las fórmulas, aunque sea muy chata. Así que, me van a dar mucho bacán, gracias. Ya, entonces riesgo sistemático de Blizzard, ya tenemos el beta, 0,9 el beta, entonces 0,9 elevado a 2, y el riesgo de mercado, o sea, la varianza del mercado ya lo sabemos, y es 0,09. Ya, entonces esto nos va a dar un 0,0729. 0,0729. ¿No es 0,25? Ese era el total. Sí. ¿Tú dices la multiplicación? No, tú dijiste ya beta al cuadrado. Sí. Por la desviación estándar al cuadrado al final. Claro, no, el beta al cuadrado, que su beta era 0,9. Sí. Y esta es la varianza del mercado, ¿ya? Y la varianza del mercado era 0,3 elevado a 2. Y eso nos da 0,09.
Ah, siempre se usa la del mercado. Sí, acá, sí. Si se fijan, siempre he ocupado el mismo. Siempre la del mercado. ¿Ya? Ojo con eso. Ya, 0,0729. ¿Ya? Entonces, el riesgo específico, hacemos la resta entonces y nos daría 0,1771. Ya, José, una pregunta. Dime. ¿Se podría calcular el riesgo específico? ¿Cómo hay una fórmula para eso también o solamente hay que restarlo? Y solo hay que restarlo, no hay una fórmula de calcularlo. Ah, ya, ya, perfecto. Sí. No hay fórmula de calcularlo. Mejor, menos fórmula. De todas maneras, ya. Ahora vamos con el retorno de la WWE, ¿ya? Acá un punto premio a quien me ayuda a sacarlo. ¿Puedo como usar la fórmula de otro para poder despejarlo? ¿Cómo de otro? Por ejemplo, safety tiene a WWE y multiplico sus porcentajes por su retorno y después despejo el retorno de WWE. Exacto, eso es. Ya, entonces Isabel, un punto premio. Creo que era Isabel la que me está diciendo, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, punto premio. Entonces, ya tenemos que safety está compuesto, o sea, ¿qué hice? Espérenme. Tenemos ya safety. Entonces, teníamos que safety. Ya tenemos que safety está compuesto primero por activo libre de riesgo, está compuesto también por Blizzard. Y estaba compuesto por la WWE, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer el retorno esperado de safety tiene que ser igual al 60% que invertí en activo libre de riesgo por RF más, chuta, 60%, más el 10% que invirtió en Blizzard, entonces el retorno de Blizzard, más el 30% que invirtió en la WWE. R de la WWE. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, el retorno esperado de safety lo tenemos, RF también, y el R de Blizzard también. Solamente tendríamos esta incógnita. ¿Ya? Entonces, si pongo los números, ¿cómo sería? Sería 20,34% es igual al 60% por 3% que es RF, más el 10% por 33,6% que es el retorno de Blizzard, más el 30% por el retorno esperado de la WWE. ¿Ya? Entonces, si despejo el R de la WWE, nos va a dar que es un 50,6%. ¿Se entendió? ¿De dónde sacaste el 60%? De aquí. Ah, no, nada. No, sí. Ya, perfecto. Gracias. Acá están los porcentajes, por si acaso. Entonces, acá rellenamos 50,6%. ¿Ya? Entonces ahora podríamos sacar, bueno, todos los datos. Empecemos con el beta. Entonces, beta de WWE. Entonces para esto vamos a ocupar KPM. KPM nos dice que el retorno esperado es igual a RF más el beta, tiene RM menos RF. Entonces, el retorno esperado ya sabemos que es 50,6%, RF es un 3, el beta no lo sabemos, RM es un 37 y RF es un 3%. Entonces despejamos y nos da que el beta es 1,4. Vamos ahora con
el riesgo sistemático. Tenemos todo para calcularlo. Entonces, riesgo sistemático de la WWE. Entonces teníamos que el riesgo sistemático es igual al beta cuadrado por la varianza del mercado. Entonces tendríamos 1,4 al cuadrado por 0,09. ¿Ya? Entonces esto nos da 0,1764. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Entonces 0,1764. Entonces el riesgo total sería la suma. Y la suma nos da 0,33. No. Sí, 0,36. Ya, por tanto, la desviación estándar, ¿cómo la saco? Con la raíz de eso. La raíz cuadrada. La raíz de eso. Entonces nos da 0,6. ¿Ya? ¿Se entendió todo? Sí, pero en una prueba NICA no hacen sacar la tabla entera, ¿no? No, no, es que no hay tiempo, según yo. Entonces, ya, aparte que teniendo la fórmula y como con todas las trampitas que nos diste, igual siento que Nacen nos va a cagar. No, no creo. No hay por dónde cagarte, según yo. Sí, o sea, mira, matemáticamente no hay en verdad por dónde te puedan pillar. Porque yo igual pero el 30% es como matemático, ¿no? El 60% es, o sea, el 70%. Y vas a entender los datos que te dan, ¿no? Sí, es súper importante que, bueno, Finanzas 2 es mucho más analítico, más que matemático como era Finanzas 1, ¿cachai? Entonces al final, como que es súper importante que entiendan como los conceptos y por qué los están ocupando, ¿cachai? Entonces si ustedes realmente están, o sea, como que están entendiendo por qué están ocupando cada fórmula, cada gráfico, como que al final ustedes mismas van a, deducir como, como las preguntas que le estén haciendo, ¿cachai? Porque también, fíjense que les van a ligar mucho esta materia con la realidad, ¿ya? Entonces, no sé, eso, como que de repente Finanzas 2 es súper analítico. Eso. No sé si tienen más dudas. Yo tengo una última. Ay, sorry. Dígame. Dale, que, por ejemplo, la forma que podéis sacar como el retorno esperado de safety, que sería como su peso por el retorno esperado de sus componentes, ¿puedes sacar lo mismo como el sistemático o el riesgo específico o es solo para el retorno? No, es solamente para el retorno. Sí, ya. Solamente para el retorno. En verdad no estoy al tanto si es que se puede hacer de la otra forma, pero me imagino que no. A ver. No, yo creo que no se debe poder. Yeah. Eso es solamente válido para el retorno y para el beta. Eso. ¿Qué otra duda? María José, es que me conecté un poco tarde. ¿Respondiste toda la parte conceptual? O sea, de la ayudantía, porque la ayudantía en sí tiene como varias, como tenía varios comentarios, de las cuales ustedes solamente han visto, o sea, se supone que han visto dos de esas, ¿cachai? Entonces contesté. Ah, ya, por eso respondiste los dos. Exacto, exacto. Ya. Gracias. Hay alguien me dijo que si podía poner el desarrollo final. Aquí está. María José. Dime. Que al principio hablamos de la LMB y la LMC y nos dijiste que en la LMB podían haber dos, solamente el portafolio y libre de riesgo. Sí. Ya. Y nos diste como tips, como cómo nos podrían decir la parte de portafolio. Ya, cuando te digan portafolio de mercado, te pueden decir portafolio de mercado, portafolio tangente, o el portafolio que contiene todos los activos de la economía. Perfecto. ¿Y no hay trampa para los libres de riesgo? ¿Así no va? No, un activo libre de riesgo, o que te digan como un bono del Tesoro de Estados Unidos, ¿cachai? Como que... Pero me podrían... Ya. Pero no me podrían mezclar como concepto así como un activo totalmente diversificado. No. Ya. Yeah. Por lo menos yo nunca lo he visto. Ya. Yeah. Yo tengo otra pregunta.
Dime. Es que tenemos que asumir que un bono soberano es libre de riesgo, como en el caso de Argentina, o no sé, tal vez si nos ponen Venezuela o Cuba, no sé si tienen. Claro. No, no por ser soberanos son libres de riesgo. Claro, es que claro, eso es como ya, si te vaya a la práctica, ahí como que tú asumes realmente que no todos los bonos soberanos son libres de riesgo, ¿cachai? Entonces, al final tiene una aplicación también súper como, no sé, como extraña, ¿cachai? Porque si yo estoy en Chile y mis inversiones son en Chile, yo voy a agarrar un bono de Chile que quizás tenga un poco más de riesgo que el de Estados Unidos, ¿cachai? Entonces, claramente como que en la realidad quizás no todos los bonos son libres de riesgo, ¿cachai? Pero acá, cuando estamos usando como, ya como teoría, sí, se asumiría que los bonos de todos los países son libres de riesgo porque como que asumen que una de ellos pueden imprimir su moneda y listo, se soluciona el tema, ¿cachai? Ya, gracias. De nada. ¿Qué más? ¿Alguien tiene más dudas? Entonces, ya, pues, la próxima semana vamos a ver la última ayudantía que entra para la prueba. Vamos a ver también los comentarios que nos faltaron, si es que pasan esa materia. Y nada, pues, eso. Si tienen cualquier duda, me escriben y eso. Gracias. ¿El martes vemos esto? ¿Cómo? ¿Que el martes vamos a ver lo que queda? Claro, es la última ayudantía que queda antes de la prueba. Ah, ya. Y no... O sea, no vaya a subir como otro enunciado, ¿viste? No, es otro enunciado y además las que nos faltaron de esta, ¿cachai? Ah, sí. Y bueno, también el próximo viernes va a haber un TEC, un trabajo en clase, y ahí también voy a hacer la solución al tiro para que tengan todo claro antes de la prueba. ¿Ya? Y María José, como los ejercicios que tú has visto tal vez como en el libro o en pruebas pasadas, ¿son parecidos como de dificultad a los de las ayudantías que hemos visto? ¿Como que estaríamos bien haciendo las ayudantías? Yo encuentro que sí, la verdad. O sea, como que por lo menos esto, bueno, y además como que todas las ayudantías, de hecho las he ido actualizando, porque claro, de repente tenía unos ejercicios muy desactualizados, que era como... calcula la varianza, y bueno, jamás hemos calculado la varianza en toda la universidad, ¿cachai? Entonces no tenía mucho sentido. Nada, realmente como varias cosas que han entrado en la prueba, que yo me acuerdo que me entraron a mí, era esto de determinar qué acción estaba en desequilibrio, determinar el beta, el riesgo total, ¿cachai? Eran como ese tipo de preguntas y más como analizar, ¿cachai? Entonces yo encuentro que está como bastante aterrizado los ejercicios que hemos hecho, incluido con el set de ejercitación que hicimos con lo que entra. Yo nunca he visto los ejercicios del libro, en verdad, pero yo encuentro que esto está bien. Y que dicen mucho como que en el libro tenés como dos formas de traer a valor presente las cosas, ¿ya? Pero como que no he hecho ningún ejercicio así, no tengo la definición ahora de las dos maneras, pero... No tanto, o sea, no... No, o sea, igual también tienen que tener muy presente que de repente esta materia está súper ligada a Finanzas 1, que fue, a ver, ya hicimos, sí, pues ya hicimos la ayudantía de aguas andinas. Sí. Entonces, también era de finanzas. Claro, la última pregunta estaba demasiado ligada a finanzas, que era como que teníamos que calcular el VPN y usando esta tasa de descuento. ¿Ya? Entonces, como que se está ligando mucho Finanzas 1 con Finanzas 2, porque al final eso es lo que se espera que ustedes hagan después cuando salgan de la realidad, ¿cachai? Cuando salgan al mundo real, ¿cachai? Así que ¿y eso. El TEC, con las ayudantías, estamos? O sea, yo creo que con eso están en la parte cuantitativa, ¿cachai? Y ya la parte cualitativa es como ya más entender... lo que habla el profe en clase, los comentarios. Ah, obvio, pero todo lo que es ejercicio, con todo el control del lunes, ¿es 100% ayudantía? Sí, o sea, yo creo que entendiendo bien estos ejercicios, cómo se sacan las fórmulas, cómo entendiéndolas bien realmente, si no de memoria, yo creo que estarían bien. Eso. Ya, gracias. De adiós. Nada, que estén bien. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao.
Chau. Los que se hayan ganado puntos premio. Eso te iba a decir. Te voy a anotar los nombres. Aquí estamos. Ya nos vamos. Todos suma. Ya, díganme su nombre. Ya, Fernanda Rojas. Fernanda. ¿Ya? ¿Quién más? Iván Garcés. Iván. Te salió la Roberta. Ya, Roberta, ¿cuánto es? La Roberta Germán. Germán. ¿Cuánto que se me cortó? Sorry. Germán, es H-E-R-Man, como hombre. Germán. ¿Ya? Roberta Germán. ¿Quién más? Lucas Landaeta. Lucas Landaeta. Perfecto. Y el Javier Solari, que había escrito por el chat. Ahí estamos, ¿no? ¿O alguien más? Creo que no, eso eran. Ahí estamos. Perfecto. Muchas gracias por acordarme. Gracias, María José. Chao. Muchas gracias. Chao. Isabel Sáenz. No tenía. Acá está. Isabel. Anotaste. Perfecto. Ahí está. Chao. Gracias. Chao.